Mrs. Dana Carmen Bosman, Jorge Arévalo, Señora Rosalía Serrano, dear guests, vocational education and training professionals, ladies and gentlemen, good morning. I am pleased to welcome you to this international encounter on vocational training jointly organized by the Basque Government and the European Commission. Thank you so much for taking part in this event. A special thanks to the people who have come to outside the Basque country. I hope that during these days you will be able to work and to enjoy our beautiful country. We have 2 days ahead to know each other, to discuss and share our different experiences and ideas. No doubt, our main goals for all of us are to be enriched, to know different experiences, and to know different ways of work. Egunon guztioi, eta esan bezala, eskerrik asko, lanbide heziketaren inguruan arituko diren jardunaldi hauetan parte hartzeagatik. Heziketa dualak protagonismoa irabazi du azken urteetan, hemen Euskadin eta baita Euskaditik kanpo ere. Horretaz arituko gara datozen egun bietan. Baina nik, hasteko, nahi nuke gure lanbide heziketak izan duen bilakaera aztertzea modu labur batean. Estos 2 días vamos a conocer diferentes realidades en torno a la formación profesional dual, pero a mí me gustaría dar inicio a las jornadas repasando la evolución que ha experimentado la formación profesional vasca en los últimos años. El actual posicionamiento de nuestra formación profesional surge de su continua transformación, a la que se han dedicado importantes esfuerzos de carácter organizativo y económico. Esto ha permitido situarnos en una buena posición ante la actual crisis y adquirir una importante experiencia para afrontar los cambios desde una posición de estabilidad y buena preparación. Como todos y todas sabemos, nos enfrentamos a una serie de cambios de gran calado y de largo plazo. Y ello nos está obligando a modificar muchas de las realidades existentes hoy en día y a transformar nuestros modelos productivos. Y ante este panorama, creo sinceramente que Euskadi ha sabido impulsar un sistema que ha respondido con garantía y eficacia a las necesidades que han ido surgiendo. Euskadin tradizioan handia izan dugu lanbide heziketa moldatu eta enpresen naiz pertsonen beharretara egokitzeko zeregin horretan. Ibilbide horrek erreferentzia bihurtu du Euskadiko lanbide heziketa nazioartean. Guretzat, lanbide heziketa lehentasunezko eta funtsezkoa da gure ekonomiaren garapenerako, gure enpresaentzat, enplegu hobetzeko eta azken finean gizarte osoaren ongizaterako. La realidad nos muestra que estos cambios que menciono están obligando a nuestras empresas a transformar tanto sus formas de hacer como sus modelos organizativos. Es la única manera de seguir siendo competitivos. Y esa obligada adaptación provoca otros cambios, también profundos. Por ejemplo, la cualificación necesaria de las personas para su empleabilidad. Las empresas demandan nuevos perfiles profesionales, caracterizados por su alta cualificación, adaptabilidad y elevados niveles de especialización para que se pueda dar respuestas a las necesidades que plantea la competencia global. Y esa transición genera una importante inestabilidad e incertidumbre en relación de las competencias profesionales requeridas a medio y largo plazo. Errealitatea horrelakoa denez, agerikoa da Euskal Lanbide Heziketa ereduak ere eraldatu beharra daukala. Gure egin beharra da, malgutasunez eta eraginkortasunez lanbide heziketa maila eta mota guztiak hartuko dituen eredu bateratu bat eskaintzea. Enpresatik hurbil dagoen eredua eta heziketa dualari esker produkzio gunetan diharduten ikaslek indartzean dutena. En Euskadi, hemos apostado con fuerza por este modelo, por la formación dual. Queda camino por recorrer, pero tenemos las ideas claras. A lo largo del presente curso, 1.804 alumnos y alumnas van a recibir formación dual. Esto supone un incremento de prácticamente el 50% respecto al curso pasado. Y ese incremento es posible gracias a la implicación de nuestras empresas y de nuestros centros. Hemos conseguido aumentar en un 38% el número de empresas y también centros implicados en la formación dual,
pasando de 739 a 1023 enpresas. Beraz, dualeko ikasle kopurua 150 igo dugu, eta enpresa kopurua 1000tik pasada lehen aldiz. Bide honetik goaz. Pasaden urtean, dualen ikasitako ikasleen 181ek lana lortu zuen ikasketak bukatu eta hurrengo egunean. Somos conscientes de que nos enfrentamos a un gran reto en relación a la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas. Y creemos que vamos por el buen camino. Hay datos que nos lo indican. Por ejemplo, el 81,73% de los estudiantes de formación profesional dual han sido contratados al día siguiente de la finalización de su formación. Y ese porcentaje crece aún más si lo analizamos pasados 2 meses. Por tanto, la empleabilidad está siendo muy elevada entre este alumnado porque las empresas encuentran en ellos la mano de obra cualificada y especializada que tanto están demandando. Y no quiero extenderme en más datos, pero tan solo uno más. El 95,3% de las empresas están dispuestas a seguir contratando alumnos y alumnas de formación dual en la próxima convocatoria. Creo que ese dato es bastante significativo. La formación profesional dual, junto con el reconocimiento de la experiencia laboral y los programas de especialización profesional, nos van a ayudar a afrontar las necesidades presentes y futuras de nuestra sociedad. La formación es un elemento que refuerza la equidad, favorece la igualdad y fortalece la cohesión social. Horiek guztiak beharrezko zaizkigu gizarte garatuago, justuago eta solidarioago bermatuko duen hazkunde eta garapen iraunkorra ziurtatu ahal izateko. Eskerrik asko.